Eh, bien, chicos, disculpen, ha habido un problema técnico, un problema de internet, eh, pero ya estamos recuperando la línea. A ver, por favor, avisen a sus demás compañeros para retomar la práctica. Sí, bueno, eh, respecto a la siguiente pregunta, a ver, vamos a dar un, un plazo, en dos minutos, ¿sí? En dos minutos retomamos. Por favor, avisen a los compañeros para que se conecten. Eh, bien, eh, entonces, eh, en esta pregunta que tiene que ver justamente con los procesos endógenos, procesos eh, internos de la Tierra, está tocando eh, justamente el tema de lo que son placas tectónicas. Entonces, justamente eh, la pregunta número uno dice, la corteza de la Tierra está formada por un mosaico de placas. Bueno, esto efectivamente es, definitivamente es verdadero, ¿no? Verdadero. Todo el planeta, toda la corteza del planeta está formada en grandes bloques que se van a denominar placas tectónicas. ¿Sí? Siguiente enunciado, dice, las líneas convergentes, perdón, los límites convergentes, es decir, donde se juntan las placas, es, forman dorsales. Las dorsales, chicos, se ubican en los fondos oceánicos y se forman justamente en las zonas de divergencia, no de convergencia, ya entonces esta afirmación es falso, no, falso. Eh, la capa superior dice conocida como corteza terrestre es rígida. A ver sigue. La corteza terrestre presenta cambios debido a la acción de las fuerzas endógenas. Bueno todo lo que está en la parte de la corteza, en la parte superior efectivamente va a ser pues, modelado ¿no? por distintos procesos endógenos, como es el intemperismo, meteorización y las distintas modalidades de erosión. ¿no? Entonces esta pregunta también viene a ser verdadera. Eh, la colisión de dos placas es producida por la acción de las corrientes de convección. Efectivamente, ¿no? si ustedes observan, miren, en el gráfico, en la parte interna, hay justamente corrientes convectivas, ¿no? Que están originando de que este, este fluido magmático esté originando el desplazamiento de las placas continuamente. Entonces, esta de aquí es eh, verdadero, ¿ya? Ahora nos, nos manifiesta aquí, en la número 3, dice, la capa, la capa superior, conocida como corteza, es rígida. Y bueno, efectivamente verdadero, ¿no? Es verdadero, ¿ya? Entonces la respuesta sería la letra, la letra A. Muy bien, siguiente pregunta. Hemos tenido un problema técnico, eh, las disculpas del caso, vamos a, vamos a procurar que no vuelva a ocurrir un, un problema de este tipo, ¿sí? Siguiente, dice, un grupo de turistas realiza un viaje vía terrestre desde la ciudad de Lima, hacia la ciudad de Oroya. En el trayecto de la carretera central hacen una parada en Ticlio, no, efectivamente, en donde observan un letrero que dice Abra de Ticona, 4.800 metros sobre el nivel del mar. El guía que los acompaña les manifiesta que este relieve representa las partes bajas de las cordilleras y facilita la comunicación a través de de la construcción de carreteras, cuyo proceso de formación es producto de. Bueno, lo que está solicitando aquí es identificar eh, cómo se formaron las abras, ¿no? Las abras. ¿Sí? ¿Bajo qué proceso? ¿Mediante erosión fluvial, meteorización física, agradación eólica, abrasión kárstica o abrasión glaciar? Justamente aquí lo que estamos observando en este gráfico, es la acción de los glaciares, ¿no? la forma de cómo los glaciares eh, han venido erosionando, han venido modelando y han venido formando grandes extensiones de abras en forma de U. Si ustedes observan bien, miren ustedes la abra que está formando, ¿no? En este caso, este cuerpo de glaciar que se desplaza en esta dirección. Eh, va a formar pues eh, una abra, ¿no? Así es. Este es un corte transversal de cómo las lenguas glaciares eh, estarían o están erosionando el relieve y están dando origen a, a, un, a una unidad de relieve conocida como abra, ¿no? En forma de U. Entonces, ¿cómo se denomina ese proceso? Erosión fluvial. Imposible, pues, ¿no? Aquí no hay una actividad fluvial. Eh, meteorización física, descartado, ¿no? Lo que estamos observando más bien es un agente externo que está realizando un trabajo de zapamiento, de desgaste y de transporte de sedimentos, ¿ya? Agradación eólica, ¿no? Imposible, ¿no? Aquí no tiene mucho que ver el viento. Abrasión kárstica, esto ocurre generalmente cuando hay un proceso erosivo en relieves subterráneos, ¿sí? Entonces la respuesta sería la letra, la letra E, es un proceso de abrasión glaciar, ¿sí? El, las grandes masas de hielo, de glaciar, son las que le van a dar justamente esta formación, ¿no? Eh, miren ustedes, en forma, en forma de U, ¿no? Así se formaron las abras. Y lógicamente la sociedad ya hoy en día ha construido ¿no? una serie de, eh, de infraestructura vial, ¿no? Aprovechando justamente este trayecto por donde antes pasó una lengua glacial. ¿Sí? La respuesta entonces para esta pregunta, la letra, la letra E. ¿Ya? La letra E. Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, tenemos en esta siguiente pregunta: dice, en la llanura costera, ¿sí? a lo largo de toda la llanura costera, se desplazan 53 ríos que hacen posible la formación de valle, los famosos valles costeros, ¿no? los valles que se ubican justamente eh, cerca al litoral marino. ¿no? Los valles son áreas formadas por la depositación de los ríos, efectivamente, en sus partes altas los ríos desgastan las montañas y los materiales erosionados son transportados a las partes bajas, donde se depositan o sedimentan los materiales arrastrados por los ríos, que por su forma triangular se denominan, ¿no? Para rellenar, donde sus suelos de gran fertilidad son conocidos como. Bueno, y justamente este, esta acumulación de sedimentos, de materiales, eh, va a permitir de que tengan suelos eh, adaptados y muy fértiles ¿no? para la actividad agrícola. ¿Cómo se denominan esos suelos? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿no? Aquí tenemos eh, los famosos. A ver, vamos a primero ver sus respuestas. A ver, en esta. Bueno, aquí tenemos eh, justamente un cono de ¿no? Un cono de eyectivo eh, que se ha formado justamente por la acumulación de sedimentos, ¿no? Si ustedes logran identificarlo, aquí tenemos a un cono de eyectivo, ¿ya? ¿No? Que justamente ha traído pues, ¿no? todo el material de la parte alta y lo ha venido depositando en esta forma, ¿no? En, en la forma de un cono, en la forma de un cono de ¿no? ¿Cuál va a ser la característica de este cono? Eh, que sus suelos eh, van a ser fértiles para la actividad agrícola, ¿no? Y aquí justamente, toda esta zona que ustedes están observando, es una zona de cono de ya Es un triángulo, aquí está el río y toda esa zona es fértil entonces cómo se denomina se denomina conos de deyección ya descartado abanicos o valles transversales cuál sería el tipo de suelo nos pregunta no la respuesta chicos va a ser la letra D ya los suelos fluviosoles ya que justamente son fértiles no y que se originan porque los ríos no van a ir transportando y, y contribuyendo a la acumulación de sedimentos en sus márgenes. Eso va a generar de que este suelo sea altamente productivo en términos agrícolas. ¿Sí? La respuesta, chicos, la letra D. Muy bien. Siguiente pregunta. Eh, bueno, esto ya es acerca del relieve del bosque húmedo tropical. Dice... El recorrido de los ríos amazónicos en la región de la selva influye en la formación de importantes pongos. ¿Ya? O sea, recuerden ustedes que los pongos son nada más y nada menos que cañones, ¿no? Formados por erosión fluvial. Sigue, así como de los valles de la región amazónica. Estos últimos se caracterizan, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, nos está preguntando características de los valles, ¿no? De los valles de la región amazónica. ¿Cuál es su respuesta, chicos? Aquí tenemos justamente la fotografía de un valle de la región amazónica, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál de estos enunciados del 1 al 4 corresponden a los valles de la región amazónica, chicos? A ver, voy a esperar sus respuestas, me van escribiendo, ¿ya? Me van escribiendo ahí. Por ahí dicen la letra D. A ver. Los valles de la región amazónica, chicos, principalmente se ubican en la zona de la Rupa-Rupa o conocido como selva alta. ¿Ya? En este lugar efectivamente va a haber un desarrollo agrícola intensivo. ¿Ya? Entonces la 4 es correcta. La 3 dice presenta, presentar un mal drenaje debido a ello se dificulta el desarrollo de la stevia agrícola. Eso es falso, ¿no? La 2 dice ser A ver, dice ser las áreas de producción agropecuaria tropical mejor aprovechadas de la selva. Eso es Correcto. ¿ya? La primera dice tener mayormente un desplazamiento longitudinal. ¿Ya? A ver, chicos, ¿cuál es su respuesta? Nos está preguntando acerca de los valles. ¿eh? Bueno, la respuesta, chicos, muy bien, la mayoría por la letra C. La 1, la 2 y la 4 son correctas, ¿sí? A excepción de la 3, pues, ¿no? Eh, dice presentar un mal drenaje. Eso es, eso es falso, ¿ya? La letra C, casita. Muy bien. Continuamos. Bueno, aquí está un poco borroso. Dice, aquellos terrenos, lo voy a leer, de la llanura amazónica constituidos por terrazas aluviales. ¿Ya? Terrazas aluviales de poca elevación, no inundables, apropiados para el desarrollo de la agricultura permanente y sembrío de pastos. ¿No? Esto lo vamos a encontrar justamente en la región Omagua, ¿no? o conocida como Selva Baja. ¿Cómo se denominan, chicos, esas terrazas fluviales no inundables para la agricultura permanente y sembrío de pastos? A ver, aquí tenemos un corte transversal de la región Omagua, ¿no? Tenemos el río, tenemos la zona de las Tahuampas, que están permanentemente inundadas, ¿no? Eh, repletas de palmeras y otros arbustos. Aquí sí es imposible, pues, la agricultura, ¿no? Tenemos después las restingas, ¿sí? Tenemos los altos, tenemos los filos, ¿ya? Dice, ¿en cuál de estas unidades geomorfológicas, en cuál de estas terrazas aluviales, que no son inundables, se desarrolla la agricultura permanente y sembrío de pastos. Aquí hay una imagen más detallada, ¿no? Tenemos la zona de las playas, la zona de los barrizales, la zona de las restingas, ¿no? Y tenemos luego el alto y los filos, ¿no? A ver, aquí descartamos valles longitudinales, ¿no? Descartamos. También descartamos tahuampas, imposible, ¿no? Es un área que está constantemente inundado y sus suelos no tienen la capacidad de mantener los nutrientes, están eh, constantemente lavándose, entonces no son apropiados para la agricultura. La A y la D, descartados. Tenemos altos, filos y restingas. A ver chicos, eh, los altos tenemos aquí, que es la zona donde se construyen las viviendas. ¿Ya? Los filos es la zona en donde se construye la infraestructura vial, son las partes más altas. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería: a ver, la letra la es, letra e, ¿no? Las restingas. ¿Ya? Las restingas van a ser las terrazas, uh, las terrazas aluviales eh, no inundables y apropiados para la agricultura permanente y sembrío de pastos. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. No se olviden que el día de hoy a las 8 de la noche por este mismo canal el profesor Emerson López estará haciendo una, transmis una transmisión en vivo. Sí, así que no se lo vayan a perder. Eh, justamente después de la clase de, de geografía. A ver, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Hoy día, dice, jueves a las 8 de la noche, dice: comienzan las conferencias y seminarios con temas sociales a cargo del profesor Emerson López, ¿no? Es el director de nuestra institución. Que en esta oportunidad está postulando al Congreso por el Partido Perú Libre. ¿Sí? Entonces, no olvidemos sintonizar el día de hoy a las 8 de la noche. ¿Ya? Por este mismo canal. Por este mismo canal. Bien, siguiente pregunta, chicos. Bueno, una pregunta internacional. Dice Canadá es uno de los países con la mayor producción de papel en el mundo. Utilizan como materia prima determinados recursos madereros, perdón, como los abetos y pinos que forman parte de los bosques de coníferas. Dicha vegetación es predominante del bioma. Bueno, aquí vamos a recurrir, pues, aquí tenemos una imagen del bosque de coníferas donde predominan los pinos y los abetos. De estos Arbustos se utiliza para la industria del papel, ¿ya? la hoja de y todo lo que está relacionado a papelería. ¿sí? Nos, nos preguntan cómo se denomina ese bioma donde predominan los bosques de coníferas. ¿ya? Aquí tenemos justamente un mapa de los biomas del mundo. ¿ya? Eh, ¿Dónde se encuentra este bosque de coníferas? Dice en Canadá. A ver chicos, ¿cómo se denomina este bioma? Muy bien, chicos. Correspondería a la región de la taiga, pues, ¿no? La letra E, ¿sí? La taiga, o también el bosque, el bosque polar, ¿ya? Bosque donde predominan las coníferas, ¿sí? En, la, en América del Norte. Eh, muy bien, sigamos, sigamos. Siguiente pregunta. Dice. Eh, turistas nacionales viajan hacia el sector oriental del territorio peruano. Ya miren, ¿eh? el sector oriental ya pues está haciendo referencia, ¿no? Está haciendo referencia a la región del bosque tropical, ¿no? A su llegada observan entre las principales geoformas del lugar que destacan las zonas pantanosas, miren ustedes, así como, así como los cursos sinuosos. ¿No? Que son los ríos. Dichas características que observan los turistas son propias de la región natural. A ver, ¿cómo se llama esa región natural donde encontramos cursos sinuosos de ríos y zonas pantanosas? El lugar que visitaron fue la ciudad. Ya, chicos, ¿cómo se denomina la ciudad? ¿No? Y la región natural en donde se encuentra y podemos observar, dice, zonas pantanosas y cursos sinuosos de ríos. A ver, vamos a ver sus respuestas. Ahí está justamente un curso sinuoso, ¿no? Los famosos meandros, ¿no? Ríos que se desplazan por toda la llanura amazónica, recorren largas longitudes, nah, largas longitudes. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Aloja, ¿eh? Bueno, en primer lugar, estamos hablando, estamos hablando de la región del bosque tropical, ¿sí? Y en el bosque tropical tenemos dos eh, zonas, dos regiones bien identificadas, la Rupa Rupa y la Omagua, ¿sí? O también conocida como la Selva Alta y la Selva Baja, ¿ya? En este caso dice, ¿en cuál de estas dos regiones se ubican las zonas pantanosas? Y en la pregunta anterior recuerdan ustedes que dijimos de que las zonas que están permanentemente inundadas formando pantanos son las tahuampas. ¿no? ¿Y las tahuampas en dónde se encuentran? En la región Omagua, ¿no? en la Selva Baja. ¿sí? Y los cursos sinuosos o de estos ríos son los meandros. Y los meandros se ubican también en la región Omagua o Selva Baja. ¿Cuál de estas ciudades, chicos, se ubica en la región Omagua o Selva Baja? Descartado Yurimaguas, descartado Juliaca y descartado Guarás. La respuesta estaría entre la B y la D, ¿no? Ahora, Tingomaría, chicos, se ubica a mayor altitud, ¿ya? Está en la rupa rupa, mientras que Pucalpa se encuentra más por debajo, ¿sí? está en la región Omagua. Entonces, la respuesta sería la letra D. ¿Sí? La letra D de dedo. Muy bien. A ver, la mayoría, a ver, ¿qué, qué han respondido? A ver, a ver, veamos. Uy, 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 la mayoría dice la letra B. No, pues no, no. Imposible. Imposible, ¿ya? ¿eh? A ver, vamos a ver. Bingo María, chicos, está en Huánuco, ¿ya? Mientras que, eh, en este caso, Pucalpa, Ucayali, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál de las dos está en la región Omagua, la parte más baja? Lógicamente, pues, chicos, la respuesta cae por su propio peso, ¿ya? La letra D, por favor. No caer en esa, en esa confusión. ¿eh? Siguiente pregunta, dice. Un grupo de turistas extranjeros visitan diversos lugares del territorio peruano en los cuales logran observar la variedad geográfica y climática existente en nuestro país. Al desplazarse y ubicarse dice aproximadamente entre los 400 y 80 metros de altitud, ¿ya? ¿De qué región natural estamos hablando? ¿No? Del sector oriental del país, el clima que prevalece es ¿no? propio de la región natural. Ya chicos, esto está regalado. La región natural que se encuentra entre los 400 y los 80 metros de altitud. Estamos hablando aquí de la región Omagua, pues, ¿no? Omagua. Ahora, ¿cuál es el clima que predomina en la región Omagua, chicos? Esa es la pregunta. Que nos hace aquí está justamente esta imagen en una al ojo nomás la, el clima tropical lluvioso húmedo ya así es respuesta la letra c de casita muy bien siguiente, siguiente, siguiente. Ya nos acercamos ya a la parte a la parte final. Nos pregunta sobre la región yunga, dice lo siguiente: abarca entre los 500 y los 2300 metros de altitud. Además es la región más baja de los Andes, posee un relieve accidentado conformado por valles estrechos, ¿sí? quebradas y profundos cañones, ¿no? Es justamente en esta región en donde se registra la mayor cantidad de eventos torrenciales, ¿no? Como huaicos, avalanchas, deslizamientos, entre otros. Su clima es, nos preguntan, ¿qué clima tiene la región Chunga? Y casi todo el año cuenta con brillo solar. Tomando en cuenta sus características geográficas y climáticas, la producción agrícola de esta región es fundamentalmente, ahí está, nos preguntan por la región yunga, chicos. Aquí tenemos la yunga que está entre los 500 y los 2500 metros de altitud, ¿no? A ver, ¿cuál es su respuesta, chicos? Ahí está, muy bien, se rectificaron. Claro, pues chicos, la región Yunga es caracterizada justamente por ser la región frutícola, ¿ya? Y por tanto le corresponde un clima templado, cálido, ¿sí? La respuesta es avioncito, la letra A. Muy bien, siguiente, siguiente, entramos al tema del mar peruano, miren ustedes, ¿eh? no se vayan a asustar. Dice, un empresario extranjero desea invertir en la actividad pesquera en el Perú con lo cual desea obtener grandes volúmenes de anchovetas y sardina. ¿no? Ustedes saben que la anchoveta y la sardina son recursos ictiológicos propios del mar peruano, ¿sí o no? ¿Ah? Eh, para conseguir eh, harina y aceite de pescado. Dice, antes de invertir, lógicamente, eh, cuenta con la asesoría de un especialista en oceanografía, quien le da las recomendaciones sobre las características que debe presentar el mar peruano para encontrar y explotar las, los mayores volúmenes de estas especies. Indique, dice usted, las afirmaciones correctas que el experto le recomienda al empresario. ¿Cuál de estos enunciados o cuántas de estos enunciados son correctos, chicos? A ver, le vamos a dar un minuto para su resolución. A ver, aquí está la fotito del mar peruano. ¿verdad? A ver. A ver, bien chicos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizar. Eh, la 1 dice, eh, la mayor concentración de estos peces se encuentra en el sector norte, en el sector septentrional del litoral peruano. Esto es falso, ¿no? Eh, todos sabemos que en la, en la parte norte más bien las aguas son cálidas y, y ahí no hay mucha diversidad ecológica. Entonces, ¿dónde se encuentra? mayor cantidad de anchovete y sardina en, en la zona central y sur del mar peruano, ¿no? Entonces, la 2 correcta, la 3 también correcta y la 4 también correcta. ¿Sí? La respuesta entonces sería la letra D, ¿no? La D de, de daditos. Muy bien chicos, ¿ah? Muy bien. Buen análisis. Estas preguntas son pues para eh, un poco analizar, ¿no? pensar bien las respuestas, leerlas. Bueno, siguiente pregunta, siguiente preguntita, tipo de eco. ¿eh? Dice, estudiantes de ingeniería de minas de la San Marcos realizan diversos viajes a nivel nacional para conocer e identificar las características de las diversas unidades mineras en el país. Al llegar al yacimiento de Camisea, miren ustedes, este resalta por la extracción de qué recurso natural se extrae en el yacimiento de camisea. Uno. Dos. Dice, sin embargo, al trasladarse al otro sector del país y llegar al yacimiento de bayobar, no en el norte de la costa peruana, en Piura, este se caracteriza por, ya chicos, tenemos camisea y tenemos Bayóvar ¿Qué es lo que se extrae en camisea? ¿Y qué es lo que hay en Bayóvar? Ustedes mismos son. Aquí tenemos Camisea y aquí tenemos Bayóvar. A ver, ¿cuál es su respuesta, muchachos? A ver, bien. Estamos de acuerdo en que en Camisea lo que predomina es el gas natural. Sellado. Entonces, ahí está la opción C y la opción E. Uno, dos dice Bayóvar. En Bayóvar, chicos, lo que predomina es la explotación de los fosfatos. ¿Ya? De los fosfatos son recursos no minerales que van a estar destinados para la industria de la agricultura intensiva, son destinados para fabricar fertilizantes, ¿ya? En Bayoba, en ¿ya? Como bueno, es una zona de terrazas, justamente en estas terrazas lo que predomina son los fosfatos, ¿ya? La respuesta sería la letra C, chicos, la C de casita, ¿ya? Por favor, la letra C. A ver, ¿ustedes qué dicen? La letra E. No, no, no. La letra C, ¿ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Ya nos acercamos al final. Bueno, vamos a darle más, más real, ¿ya? Un poco más de análisis a la siguiente pregunta. Muy bien. Dice: Los ríos de la vertiente occidental de los Andes, ¿ya? ¿no? Vertiente occidental está hablando de la vertiente del Pacífico. Como dice el río Chira y Jequetepeque, que están en la parte norte, presentan una considerable variación de sus causales, caudales, perdón, durante el año, entrando en periodos tanto de crecida como de estiaje. ¿Por qué ocurre tal variación del caudal de los ríos de esta vertiente? ¿No? Recuerden ustedes que dijimos de que los caudales de un río está directamente relacionado a la, al clima, ¿no? Al clima de una región. Y este clima se determina por la cantidad de... Bueno, mejor no sigo porque ya les doy la respuesta. A ver, ¿cuál sería su respuesta, chicos? Tenía, aquí está, miren ustedes, toda la vertiente del Pacífico. Miren, ¿ah? toda la vertiente del pacífico y aquí tenemos la representación de precipitación. ¿eh? tenemos las regiones de la costa. miren ustedes. extremadamente eh, áridas, secas. no hay lluvias aquí. ¿eh? pero en las partes un poco medias y altas. bueno, ya varía. no el comportamiento de la precipitación. nos pregunta. ¿Por qué ocurre esa variación de caudal? Dice, ¿por qué hay momentos del año en que el río está en su, en su crecida y momentos en el cual está en estiaje? A ver, ¿cuál es su respuesta, muchachos? Está sencillo. Muy bien, muy bien, chicos. La respuesta es la letra C, pues, ¿no? debido a la estacionalidad de las lluvias en el Ande. Efectivamente, todos los ríos de la vertiente occidental o en la vertiente del Pacífico, su caudal, sus caudales dependen, dependen, ¿no? De la precipitación, de la cantidad de precipitación que haya en la zona andina. ¿Ya? La respuesta es. La letra C de futuros cachimbos, ¿ya? Muy bien, cachimbitos. La letra C, correcto. Siguiente pregunta. Miren, ¿ah? ¿eh? Bueno, y entramos a otro tema. Dice, un docente, durante la explicación de, las, de los principales indicadores demográficos de una población, parte del siguiente ejemplo. A ver, chicos, vamos, ¿cuál es su respuesta? Ya chicos, muy bien, aquí está hablando de la tasa de fecundidad. Dice que de entre 1960 y 1970, eh, una mujer, ¿no? La mujer dice en edad fértil podía tener entre 5 a 6 hijos en promedio, pero ahora en la actualidad dice es de 2 a 3. Se nota que claramente ha habido un descenso, ¿no? En la tasa de fecundidad. Entonces, la respuesta sería la letra C, ¿no? Disminuye progresivamente la tasa de fecundidad. Muy bien, siguiente. En las últimas décadas, dice, la agricultura en el país ha ido evolucionando. La actividad agraria tradicional ha cedido su lugar paulatinamente a la moderna. Dice, ¿cuáles son las afirmaciones correctas respecto a la agricultura? Tenemos aquí la agricultura moderna y tenemos aquí la agricultura tradicional. A ver. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? La respuesta sería la letra E, ¿ya? La 1, la 2 y la 3, ¿sí? Y bueno, ya para cerrar esta, esta sesión, porque ya va a entrar el profesor Emerson, eh, terminamos con esta pregunta. Dice, la descentralización constituye un proceso gradual, permanente y dinámico, con objetivos en distintos niveles como el político, económico, administrativo, social y ambiental. Respecto a lo anterior, dice, ¿qué objetivo de la descentralización está relacionado al aspecto social? ¿Ya? Al aspecto social. A ver, chicos, ¿cuál es su respuesta en esta pregunta? Ya con esto cerramos y desde ya le voy agradeciendo la atención, la asistencia. Nos volvemos a encontrar el siguiente, el siguiente jueves. El día de hoy, lamentablemente, hemos tenido un pequeño corte eh, temporal ¿no? del Internet y hemos tenido que realizar la clase en dos, en dos partes. Ya esperemos que esta situación no vuelva, no vuelva a ocurrir para la siguiente. ¿sí? Eh, muchas gracias por la atención, alumnos. Y bueno. La respuesta, entonces, aquí sería la letra E. La 2 y la 3, chicos. La 1 es promover el ordenamiento territorial y el entorno ambiental. Esto corresponde al aspecto ambiental. ¿Ya? Eh, la 4, impulsar una redistribución equitativa de los recursos del Estado corresponde al aspecto económico. ¿Ya? Pero eh, la 2 y la 3 si sí hacen énfasis en el aspecto social de la descentralización, ya de tal manera de que la respuesta sería la letra, la letra e. sí. bien, chicos, miren estas preguntas. tipo de eco. son para que lo lean muy bien. sí. tienen que leerlo bien identificar qué es lo que les está pidiendo. ya, muchas veces puede haber confusiones. Eh, no. Como han visto ya, yo les prometo la siguiente traerle más preguntas de este tipo, sí, para seguir practicando, ya. Pero pasen la voz, pasen la voz para que más compañeros vengan a practicar con nosotros. Bueno, sin más preámbulos, chicos, yo me voy, me despido, hasta la siguiente semana. Por favor, no se quiten del canal que ahorita, ahorita, ahorita ya se está conectando el profesor Emerson López. Sí, hoy día va a realizar un programa muy interesante, es decir, todos los días jueves, ¿sí? en este horario. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Un abrazo. Chao.